Y ahora apostamos un día más por otro tipo de edificaciones. Edificaciones también históricas porque son las que están conformadas por recetas de toda la vida, recetas que se van recogiendo por tradición oral y que responden mucho a la memoria de nuestros mayores, ¿verdad? Estamos en Villanueva del Arzobispo en directo. Eloy, buenas tardes para ti. Buena, buenísima, Modesto, porque lo del comer, Juanmi es nuestro cocinero de hoy, que nos gusta en Andalucía directo, es que a mí se me seca la boquilla nada más que decirlo, Juanmi. Porque hoy, ¿qué es lo que vamos a probar de esto de las tradiciones? Pues vamos a probar un plato típico de aquí de la zona, que son unas migas de harina, que son típicas de aquí, de la parte de aquí de Jaén Norte, de Villanueva, Sorihuela, parte de la sierra, todo eso de por aquí. Claro, porque son platos de sierra, platos típicos de toda esta zona de Sierra de Segura. Tenemos muy cerquita, bueno, más o menos también está Cazorla, Las Villas, una zona impresionante para visitar. Por supuesto, una maravilla. Yo invito a todos aquellos que quieran darse una escapadita de que vengan por aquí. Vamos a explicar un poquito, Modesto, la diferencia que existe entre las migas tradicionales y las migas de harina. La diferencia concreta es que el pan lo hacemos nosotros. Exactamente. Metemos una base de agua con harina, ¿sí?, y movemos hasta que ¡plaf!, se hace la miga. La primera parte de la receta sería esta, ¿no, Juan? La primera parte de la receta es en el aceite perfumarlo con todos los sabores que tenemos aquí, ¿sí?, para que cojan unos sabores, o sea, para que coja cuerpo para aquí hacer lo que es la miga. Perfecto. Entonces hemos frito una serie de cosas, ahora vamos a freír los ajos. Bien, y sobre esta base vamos a meter el agua y posteriormente la harina y vamos a trabajarla hasta que se forme la miga. Vale, ¿y esto dónde lo aprendiste tú? No, esto... Cuéntame. Pues aquí en este hotel, en Hotel Plaza, lo aprendí a hacer. Aquí entre fogones y cuchareo, ¿no? Sí, exactamente. Pues esto tenemos que decir que estamos en Villanueva del Arzobispo, que es una zona magnífica de la provincia de Jaén, una zona para visitar, y ahora que está apretando el frío un poquito, aquí no se está mal del todo, ¿no? Para nada. Además, fíjate tú qué salón. Yo no sé si se puede ver la chimenea desde aquí. Sí que se ve. Imagínate, senderita, sentadito, acércate, comiendo acércate que la vea, las que me va a dar calorcito. Ya apetece, ¿eh? Vámonos a ver la chimenea. Enséñamela. Compañero, ahí ¿te vienes los conmigo? Palitroques, que yo vea un poco. Pero vamos a ir tranquilamente, sí, disfrutando, sí, del salón. Que nada más entrar me parecía que estábamos como en el Titanic. Fíjate tú que tengo miedo a ver si no encontramos un iceberg. Qué buena chimeneita, ¿eh? Mira. Maravilla. Y hemos dicho antes que iban a subir las temperaturas, pero bueno, subía 20 graditos, que 20 graditos en la Sierra de Jaén es todavía frío, así que la chimenea no viene mal del todo. No, ya apetecen unas migas, sí, señor. Otra vez, con el cocinero que ya apetece las miguillas. A ver cómo lo lleva Juanmi. Juanmi, ¿cómo va esto? Nada, hemos frito, como te había comentado, lo que son pimientos, panceta, chorizo, lo que es un pimiento choricero, una guindilla de aquí que le llamamos, que es pimiento seco. Toma ya. Y ahora hemos frito los ajos y seguidamente vamos a echar el agua. Esta es la parte más importante. Hemos dicho, aquí es donde tenemos que estar bien atentos. Aquí lo que siempre hacemos es misma cantidad de agua que de harina, ¿vale? Para aquellos que no saben más o menos calcular el Yo tema. Yo no tengo ni idea, por ejemplo. Y hemos usado la mitad de aceite. Vale. ¿Eh? Entonces vamos a echar aquí con mucho cuidado. Que no salpicarnos. Misma cantidad de agua. ¿Qué ha dicho? Porque la misma cantidad de agua que cantidad de harina que echemos. Es decir, correcto. Si echamos medio vasito de agua, medio vasito clave de harina. Depende de la gente que estemos en casa. Si somos un regimiento, pues un saco de harina. Claro. Bueno, yo como para un regimiento, o sea que un saco de harina podría echar igualmente. Muy bien. Juanmi, ¿cuándo podemos echar la harina? Yo estoy deseando ver cómo... Vamos a hacer que hierva un poquito el agua para que coja los sabores. Hay espectadores ahí, he dicho, ¿no? Entonces ya le metemos la harina y empezamos a trabajarla. Esto hay que tener mucho cuidado, Modesto, porque es el agua y el aceite. Imagínate tú esta mezcla, esto como sarte, ¿no, Juanmi? Esto hay que tener especial cuidado, ¿no? Esto hay que tener mucho cuidado, sí. ¿Qué digo yo? Que alguien de por aquí... Mira cómo corre, Modesto, mira. Esto sí, han hecho una estampida. Él no, él se ha quedado aquí. ¿Cómo están las migas de esta tierra? Hombre, buenísimas. Hay que probarlas para saber cómo están. Si no las pruebas, no sabes el gusto que echan ni nada. Porque mira que tenemos historia en la provincia de Jaén, pero la gastronómica es una riqueza impresionante. Bueno, sí, señor, así es. ¿Qué más platitos tenemos por aquí por la provincia que podamos conocer? Bueno, hay muchos. No son las migas, está la juarina, que ahora la juarina está riquísima con guija. ¿La juarina? ¿No? Ajuarina. Oye, apuntad por ahí el ajuarina, que esto vamos a prepararlo de un momento a otro seguro también. Sí.
Las guarinas están muy ricas, hechas ahora con guíjanos de aquí de la sierra. Madre mía. Y eso es tan bonito, que son las setas que echan de la sierra, los guíjanos. Y la carne, ¿no? La carne de aquí. Y la carne también. Oye, Eloy. Eso es también riquísimo. Dímelo, Modesto. Que digo yo una cosa. Os dejamos terminando las migas y ahora volvemos a ver el resultado, ¿te parece? Sí, sí, me parece perfecto. Venga. Porque además tengo que enseñarte una cosa que, bueno, luego te la enseño. Luego vamos, vemos a que es lo que nos tienes que enseñar, Eloy, y metemos lo peor. Eloy, ¿ya han terminado esas migas? Qué buena pinta, ¿eh? Las migas están ya, Modesto, al puntito. Y mira cómo estamos todos aquí, ya mira que estamos loquitos, loquitos ya. Porque oye, la cuchara tuya tiene truco, macho. No eche la miga. La cuchara mía es mi cuchara, lo de las cucharas de Eloy. ¿Tú no te acuerdas del gastronómico de cuando yo hice el guisadillo de costillas? Pues hoy me he traído la cuchara también, ¿no, Juanmi? ¿Pero vas a probar las migas solas o luego con todo junto? Voy a probar las migas, como cuatro cucharones voy a meter. Vamos a recordarle a la gente los dos elementos fundamentales de las migas, Juanmi. Las migas, lo más importante es aceite de oliva virgen de aquí de la zona, que tenemos un aceite de escándalo. Espectacular. Y luego, aparte, el agua de la Sierra Cazorla, que es lo que nos baña aquí. Provincia de Jaén metida en un solo platito. Por supuesto. Pues venga, vamos a servir, que está la gente aquí como loca. ¿Qué queremos ya? Las migas, ¿no? ¡Miga! 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 Venga, Juanmi, venga, que está... El estómago está haciendo ya... ¿Cómo hace el estómago? A ver. ¿Qué pinta tiene eso, chiquillo? Y yo aquí que no he merendado todavía. Es que no he merendado el hoy. Bueno, anda que no. Y nada. Esto para el día de los tosantos entraría. Esto entraría que no te haces ni idea, hijo mío. Luego, aparte, tenemos aquí un plato al lado preparado con unas guarniciones típicas de aquí. Hay gente que acompaña aparte con fruta, con granada, con lomo de orza. Todo de aquí de la zona. Pues mira, vamos ahí al lío. Vamos a acercar la cuchara. ¿Qué hago? ¿Pruebo yo primero o vosotros? Porque con el cucharón que llevo. Voy yo. Pues yo, Modesto, pero es porque lo dicen ellos, ¿eh? Aquí. Uf, madre mía. Momentazo. Escucharon, macho. Lo tuyo. Momentazo. Oh, chiquillo. Por vosotros va, ¿eh? Sí. Por sí. Vosotros. A ver. Chiquillo, qué cuchara y qué boca la tuya. Esas granadas del tiempo. Modesto. Qué bueno, por Dios. Está riquísima la comida, pero está en plaza. Ahí está. Sierra de Cazorla, seguro en la villa. Provincia de Jaén. Que vivan las migas hechas como se hicieron siempre. Con productos andaluces. Tan cerca que son de ahí mismo. Claro que sí. Andalucía directo para servirles.